Me le invitaba a 17 personas. Espíritus de las niñas de resplandor. Vengo a un retiro con mis amigos empresarios, seremos 50 de EO. Tania se está haciendo la foto. A ver si lo rompes, Ana, a ver si lo rompes. Bueno, tenemos lío en casa. Me le he invitado a 17 personas, bueno, 16. Aquí les he dicho que están los zapatos, aquí los dejan antes de entrar. Sabéis que ha caído aquí en Málaga la calima, que está todo lleno de barro. Y esto ha sido este fin de semana, todavía va a caer. No he limpiado los exteriores, que va a venir una empresa de limpieza en plan con cosas a presión. Y mirad lo que han decidido hacer. Revolcarse en el barro, bañarse en la piscina toda cochambrosa. Y aquí los tengo. Madre mía. Total, que ahora se tienen que duchar. Entonces, mi plan es, porque imaginaros 17 personas entrando en casa con barro. Pues nada, ya que se están duchando, me llaman, no, no es mío. Que ahora, claro, está todo esto lleno de móviles. Bueno, he tenido que cocinar como para 17, bueno, como para 17, no, para 17. Aquí os dejo una foto de ellos comiendo. Y nada, total, mi plan. Hay una ducha fuera, que está igual de fría que el agua de la piscina, así que se duchen fuera. Aquí estoy preparando toallas para todo el mundo. Gel y champú, se los voy a dar. Míralos, míralos. Madre mía. Total, he puesto aquí esto. En fin, tengo una especie. Yo estoy escribiendo, tengo que entregar el libro ya terminadito, el 2, el de la continuación de Tienes un Ferrari en el garaje, que se llama La montaña de 7 colores. Mirad la portada, os la voy a enseñar, ya está súper bonita. Y nada, lo tengo que entregar ya, voy fatal. Bueno, el borrador entero, o sea, todo el libro escrito, para ya empezar un poco, que mi editora me diga, pues esto cámbialo, esto aquí no se entiende, esto desarrollalo, aquí aterrízalo, que es una palabra genial de los editores, aterriza la idea. Y luego pasa maquetación, todos los rollos. Así que ayer me quedé hasta las 2 de la mañana, bueno, mirad la cara que tengo. Me quedé súper tarde, no estoy saliendo este fin de semana. Hoy es sábado y tengo que tener a esta gente aquí, pero es que estoy con los tapones que los llevo. Pero claro, todo el rato, mamá, tenemos hambre. Ahora luego habrá que merendar, luego habrá que cenar, porque se quedan a dormir aquí un montón de gente. Y lo que no quiero por lo menos es que me manchen mucho dentro, así que nada, voy a preparar el tema de las duchas. Yo 17 toallas no sé si tengo, aquí hay bastantes, no sé cuántas hay aquí. Sino que compartan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pues oye, 16. Uno se quedará sin, yo no sé si todo el mundo se ha bañado, pero bueno, voy a ponerlas allí. Sepáis que no tengo ninguna gana de grabar, estoy tan cansada. Ay, yo solo quiero dormir, pero no va a ocurrir hasta esta noche. Y encima, con todos los que se quedan a dormir, pues yo qué sé si voy a llegar a dormir algo. Así que nada, sigo aquí con mi libro, aquí tengo los tapones, me los voy a poner ya otra vez, hasta que me vuelvan a llamar. Son las... ¿qué hora es? Son las 4 menos cuarto. A ver si me dejan escribir un par de horas antes de la merienda. Y luego la cena. Es que tengo que hacer 2 kilos de pasta con 2 kilos de boloñesa. Luego tenían hambre, o sea, porque esta gente ha hecho no sé cuántos huevos fritos. Y es que ya no me queda mucho más, porque como ya se van con su padre y yo me voy a Madrid, pues voy a estar otros 9 días o 7 días sin nadie en casa. Con lo cual yo no compro comida ni nada, ni siquiera voy a estar yo. Porque me estoy viendo que realmente tengo muy mala cara, ¿eh? Ay, de verdad. Bueno, si me notáis así bajillas, que estoy cansada. Estoy cansada porque no paro de viajar, de ir y venir, duermo mal, ha hecho un tiempo aquí horroroso, muchísimo viento, por la noche mis cristales como moviéndose. Ahora el rollo, dices, bueno, ya termina, ahora ya estaba la casa limpia que la habíamos dejado perfecta, ya está marrón, ahora contrata a toda otra empresa de que vengan ahí con los equipos, es que hasta las fachadas hay que limpiar. Sí, es vídeo. ¡Qué pro!
brazos. ¿En serio? ¡El brazo! ¡El mercate! ¡Hola, Paula! ¡Esa cortadora de ¡Vamos! Bueno, pues voy a seguir grabando antes de cenar. Son ya las 10:30 de la noche, pero que estamos viendo todas las plantas, las distintas salas que nos han puesto. Os lo he contado un poco por Instagram, pero para que sepáis, me he unido aquí, es como una especie de convención que hacemos. Os he hablado de EO muchas veces. Somos, ¿cuántos somos? 50 y pico, 60 empresas, 60 ya casi en Madrid. Sí. Hay dos capítulos, en el mundo hay como 15.000 y en España estamos el capítulo de Madrid, que somos 50 y pico, 60, y en Barcelona, que creo que son menos, y ya en España no estamos más. Entonces, una vez al año nos reunimos, yo, bueno, es mi primera vez porque yo llevo casi un año ya, nos reunimos, hacemos un retiro de capítulo, en este caso de Madrid, se alquila un sitio como esto, un palacete, y hacemos nuestras reuniones en los dos foros durante todo el día. Empieza mañana a las 10 de la mañana y nada, lo han puesto todo aquí, súper mono, súper bonito este sitio, que ahora os lo voy enseñando por partes, y algunos nos quedamos a dormir aquí y otros que son de Madrid o viven cerca, lo que sea, pues se bajan. Y nada. Bueno, acabamos de llegar, vengo a un retiro con mis amigos empresarios, seremos 50 de EO, y este es el parking del palacete que hemos alquilado. Bueno, mirad qué chulada, está dedicado a Hermès esta planta, hay otra planta dedicada a Versace, o sea, es el parking solamente, mirad qué chulo, ahora os lo enseño. Otra a Chanel, ahora iré viendo, con unos cuadros súper chulos. Qué chulo. Vamos a estar aquí hoy y bueno, por la noche, y mañana durante todo el día tenemos evento, un montón de horas hasta las tantas de la noche, y yo luego ya me vuelvo el viernes para Madrid otra vez. Bueno, mira, este es para... ¿Este qué coche es? Yo que no entiendo nada. ¿Es un Chevrolet de esos o algo de eso? ¿Un Rolls Royce? Mira, Anita ya se está haciendo la foto. A ver si lo rompes, Ana, a ver si lo rompes. Me están contando que esto es un Volto y que lo han diseñado ellos, vamos, básicamente que se lo han hecho ellos para las bodas. Pues esta es la recepción y es que está todo súper bonito. La decoración. Cada planta, esta es de Chanel. Abajo Versace, Hermès, y esta es una de las salas para nuestra reunión de mañana. Somos 50 y nos han cerrado espacios porque las reuniones de foro son privadas, entonces aquí va a haber un foro y luego habrá más salas, me imagino que ya hay gente ahora. Aquí nos reuniremos unos cuantos y por otros sitios pues otros cuantos. Y esta es mi habitación, súper cookie, súper mona, pequeñita, pero está súper bien. A mí me encanta la decoración de este sitio. Muy bonita. A ver el baño que acabo de entrar. Bueno, aquí hay unos cuadritos de estos de época. ¡Oh! ¿Ahí? ¿En la ducha? Ah, parecía papel. Es cerámica. Parece papel. Es de papel pintado.
Ah, pues oye, muy bien. Muy bien. Bueno, pues entramos a la sala. Tiffany me ha dicho, espérate que te la enciendo. ¡Oh! Vamos a Tiffany. Ups, muy bien. Hello. ¿Qué pensado poner? Mira, desayuno con diamantes. Oh, qué bonito. ¿Y esto para qué es? ¿Para luego tomar el aperitivo? Sí, para el café. Ah, para el café. Oye, qué bien. Bueno, pues ojalá no llueva mañana porque así nos reunimos aquí fuera. Bueno, me parece una súper maravilla que hacen bodas, obviamente. Así que nada, vamos a ir a cenar, que son las 11 de la noche. Hay un asador aquí al lado y mañana todo esto estará preparado. Súper bonito. Bueno, ya con gente, tanta gente, no creo que pueda grabar porque yo no sé quién quiere salir y que no hay gente muy importante. O sea, muchos de estos empresarios son empresarios muy top. En fin, que no creo que quieran que esté aquí yo grabando. Así que genial que he podido yo enseñaros esto tan guay. Bueno, pues ya estoy aquí en el comedor. Como somos los primeros, aquí el grupo que hace mola la masa. Ah, sí, ¿quieres salir? Ah, pues vente. Yo es que me grabo, procuro no sacar a nadie porque nunca sé si quieren salir. ¿Quieres salir? Ver, Blanca quiere salir. Blanca quiere salir. María José. María José. ¿Estoy grabando? Ah, sí, sí. Hola a los fans. Tengo otros fans, ¿eh? Obvio. Buenas tardes a todos. Pues decir que enlazamos la comida con la merienda. O sea, venimos de comer y nos encontramos aquí al señor Don Jamón. Campeón de España. Ah, ¿qué dices? Ya se presentará. ¿Ah, sí? Pues ahora nos cuenta, pero vamos. A mí ya no me cabe más, pero aquí por lo visto nos están preparando cositas. Ah, ya que hay como un juego o algo. ¿Esto qué será, René? Esos son de Miguel, los había traído en nuestro juego de esta mañana. ¿Pero que es un juego? Sí, es que tú puedes elegir qué carta te inspira más y cuentas la historia. ¿De por qué has elegido esa carta? Anda. Jamón que hay, en función de la raza de alimentación, un pelín el proceso de elaboración, que es muy fácil y es muy fácil de ver por ahí en internet y demás. Tocando, buscando el no encontrar ningún error, y al mismo tiempo que vas tocando la curación por arriba, porque hay veces que tienes que ver también pues, que no esté demasiado hecho en una zona y la otra muy cruda, porque es un jamón que al final te va a dar, tratas de buscar homogeneidad. Vamos a necesitar una puntilla, o bien más robusta, o hay veces que hasta con un cuchillo de pelar patatas nos vale, ¿vale? Algo así, para hacer los movimientos de fuerza, para limpiar la corteza, para bordear el hueso, para todo lo que no sea cortar jamón. No será fuera, fuera, ¿no? Mirad lo que nos ha preparado Anita para la cena, o sea, mirad la carpa. Bienvenidos. Tan, 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 tan. Bienvenidos, adelante. Ay, por favor. ¡Hala, qué bonito! ¿Sí? ¡Wow! ¡Hala, tía! ¿Ya quiero? ¡Ah! Es muy romántico, Ana. Mira, ¡oh! ¡Eso lo has preparado para ti! ¡Fernando! Salido todos como a una especie de discoteca que nos han montado con copas y no sé qué, y yo como ni bebo ni soy de la noche, nos han regalado una mochilita. Y nada, y los he dejado y he dicho, ah sí, voy a coger una cosa. Y me he largado, que yo no soy de fiesta, que no puedo ir, así que nada, nos vemos mañana.